Hello, party people. Good evening. How are you today, Margarita? A ver, ¿quién está aquí? Abel, Santos, Claudia, José, Mauricio. ¿Cómo están? Everything is good. Médicas me han ignorado, Amir. Good evening. No me estén ignorando. Hi, good evening. Good evening, José. How are you? Fine, fine. Thanks. Everything is Yes, it is perfect. good. Awesome. Thank you for joining, my friend. Good Ya me evening. mandaron en su plataforma. ¿Cómo van? Oh, let me check. Ahí va, ahí vamos. I'm starting the other conversation. Start at work at 5. I'm Vamos a prepared. ver. Ustedes son módulo 1. Preintermedio módulo 1. Vamos a ver. Preintermedio módulo. Y. And how was your day, my friends? ¿Cómo estuvo su día? Los lunes, ¿cómo son los lunes Busy. normalmente para ustedes? Busy. Very busy. Yes. You look so tired, teacher. Who? You? Really? Yes. Ay, no. Ya me preocupé. Fíjese que antes de, bueno, trabajé, salí a las 4, me tomé una siesta como de 20 minutos. Luego fui al gimnasio, luego vine ahorita, tuve una clase antes de ustedes, de 7 a 8, voy con ustedes de 8 a 9 y de ahí tengo la otra hasta las 10. Y de ahí veo unos ciertos videos que me pierdo de mi especialización porque obviamente ahorita es la clase y yo estoy aquí, vea. Pero nada, es parte Well, del éxito. ¡Ah! Lo no bueno es que question. todo es online, o sea, si fuera presencial no haría nada de nada de nada, porque no te da el tiempo, vea. No, pues sí, eso es Increíble. cierto. Eso es Yo cierto. recuerdo que antes tenía que salir por lo menos, no sé, una hora o Como dos mínimo. horas para estar en los lugares que tenía que estar, a menos que estuviera súper cerca, pero aún súper cerca me tomaba unos 30 minutos. Es que es lo mejor, Me es lo imagino mejor. que ustedes también. Ok, ¿me pueden hablar, one of you in English, please? Let me see. Sara Abigail Mulato, can you please introduce yourself in English? Or tell us something about you or any news, any quote, something that you want to share? Oh, well, good evening. Muy bien. My day was. Or any random. I don't know any random information from you. Bueno, si en Instagram ya pusiste, Sara, 10 cosas sobre mí que no sabía. Cuéntame, ¿Qué? 10 datos random about you. I love to go to the beach. I cannot swim, but You can swim. I cannot. Me too, my friend. I Súper gracioso cannot el. ride a Ajá. bike. I love to watch a movie at night around 11 o'clock. Really? Yes, I love it. I usually every day I go to my bed around 1 a.m. Really? And Yeah. what time you wake up? What time? 5 o'clock, 5 o'clock, 5 or o'clock. yeah. Incredible.
Yeah, but it's my routine. I feel sometimes it's very stressful, but I But I used to take some snaps in the day, during the day, for example. No, I don't eat anything. I just ¿Algunas fiestas durante el día? De hecho, no tengo tiempo para tomar siesta, pero ya me acostumbré a dormirme a esa hora y levantarme temprano. I love to do exercise at night before the class. Before. Okay. Just that. Just that, okay. This is but you need to sleep at least 6 hours at least. It's meaning if you have that routine. But sometimes you have how do you say turnos? Shift. Shift. Because my turn shifts. I drink around 7 cup of coffee a day. Paso con mucha cafeína, creo, por eso casi no duermo. Okay. Miren, amigos, les tengo malas noticias. Gracias, Sara, por contarnos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Regañamos a Sara o qué hacemos? No. Porque yo siento que esa rutina es algo tricky, ¿verdad? Siento que es muy pesado porque me imagino que tu cerebro tiene mucha información por tu trabajo, tu carrera. Porque ella está estudiando para médico, si no sabía. Entonces, considero que es algo pesado y no dormir lo suficiente. Y aparte de eso, va al gimnasio. O sea, no. Aida, regáñela, por favor. No, porque con el ejercicio me quito todo el estrés. El ejercicio es mi quitarme mi estrés. ¿Pero qué haces? ¿You lift weight or you dance or aerobics or what kind of exercise do you have? Do you do? De todo un poco, la verdad, perdón. Okay, it means cardio, lift weight, aerobics. I love to do legs, right? Steps. And arms, but just that. And run on Sunday of around 7 a.m. Just that. Okay, perfect, my friend. One day I get a first place on running 10 kilometers. It's something random for me. But I do it for coming to my home quickly to study for a test. I just do it for that. Not for winner the first place to run. Okay, awesome. Perfect, thank you, my friend. Aida, bueno, pueden hacerme un favor todos, pueden ingresar a la plataforma a ver si pueden entrar. Yes, I have access. ¿Pueden entrar? Yes. Yes. Es que nosotros no. Nosotros como maestros no. Y ahorita están reportando que no pueden entrar y yo tampoco, aquí estoy intentando pero no me da. ¿Algún aquí asistente técnico? Ya van a ver. Teacher, I can't. Por una recomendación, cierre todas las ventanas y vuelve a ingresar. Mire pues, no da. Puede intentar cerrar todo, borrar el historial de navegación y volver a iniciar la sesión.
puede ser una idea. Quiero ver. Intente borra el historial, cierra la ventana. Espérate paso a paso, qué bárbaro. Y decime los tres puntitos que están ahí abajo. Correcto. Y vea. Sí. Luego configuración, si no me No. equivoco. No, sigue ahí. No. Ahí dice. Restablecer tu. No, ahí está historial. ¿A dónde Dice va? Quizás. Zoom, favoritos. Ajá. Sobre los Vaya. tres puntitos. Ajá. Borre todas las. Hay una opción que dice borrar datos de exploración, correcto. Ahí está, borrar. Y a ver qué se borra. El historial de navegación únicamente. Vaya. Y Ya, ahora, cierre la ventana, cierre. bueno, todo. Sí. Pues, tenemos clase para hacer clase, clase a José Mauricio, ¿verdad? Porque se nos está ayudando aquí. Qué bárbaro, que si no nos avisaron. Quiero ver. A veces no es problema de la plataforma, sino que el buscador o el navegador está saturado. Entonces carga lo último que vio y cuando quiere cargar un sitio así ya no lo carga. Sí, es que aquí estaban reportando los demás maestros que también estaban en problemas. Vamos a Esperemos ver. funcione. Ingresar. Ah, no se puede. Ah, ¿qué hago? Y ocupa el mismo link que nosotros. ¿Cómo así? El mismo link de la plataforma es el mismo que tenemos nosotros, o es diferente para los maestros. No, yo creo que es el mismo. Porque se podría compartir pantalla. Uno de nosotros que estamos dentro. Ahí solamente que alguno de nosotros los estudiantes comparta lo que es la información y se va desarrollando en base a ello. Ustedes sí pueden entrar. Sí, yo tengo acceso. ¿Quién Usted puede entrar? también. Podría Yo ser sí no con el tengo otro compañero, acceso. entonces. Yo no tengo acceso. Estoy intentando y lo tenía abierto y se me cerró. Quiero volver a abrir y entrar de nuevo. Hoy sí, ya está. Teacher. Está cargándome. No, me volvió a sacar. Teacher. Crucemos Intente ver ese link que compartí en el chat. los dedos. Qué horror. No, no Esperemos me siga. deja a mí. A saber por qué. Bueno, ¿quién va a compartir? ¿Quién va a dar la clase ahora? ¿Quién va a dar la clase? Porque a mí no me sirve. Y así lo hago el host, creo que se puede ver. ¿Quién sabe la compu? ¿María Martínez? Hola, Usted está teacher. de la compu, por favor, ayude, ¿verdad? Es que estoy con el teléfono en la videollamada y con la compu encendida. Porque no tengo Zoom en la compu. En la compu, ¿ok? Y Ajá. entonces, pues, bueno, yo puedo dar la clase sin que, pero no sé qué tema iba. Vamos a ver. Yo creo que iba el de las por el horario, las semanas. Porque estuve como haciendo la tarea hace unos minutos. Y por ejemplo, porque cuando usted comenzó a preguntar a qué hora nos levantábamos y todo eso, es lo que estaba en la plataforma: qué hora te levantás, qué hora vas a la cama, qué hora vas a llegar a tu casa. Eso estaba. Y está el at, el in y el on. Por ejemplo, class at 8 p.m. Pero at the preposition of place or time. Please, I remember. Preposition porque está at 8 p.m., o sea, está antes de la hora en la que tú te tienes tu clase, ¿verdad? Bien. Y el otro es in, que sería we have class in the morning o we have classes in the night.
indicate. Y la otra que aparecía ahí era el on, por ejemplo, we will meet on Friday. Entonces, la clase iba relacionada al at, in y and on. Les voy a pasar un video de eso al grupo de WhatsApp y lo vamos a ir a ver. No lo puedo compartir aquí por derechos de autor, pero lo vamos a ver allá, ¿ok? Todos al mismo tiempo, no vayan a estar ahí que no lo visto. Ahorita se los mando. Si no sirve la página, se ha caído la plataforma. Gracias, María, por su aportación, porque aquí andamos perdidos como las cabras de Haití. Okay. It is this preposition of place. Prepositions of place. Ajá, es que están los mismos, pero significan un time. Hay uno bastante bueno que explica. Pero está en inglés totalmente. Ya van a ver. Lo voy a mandar a WhatsApp ahorita mismo. Cuando ya lo terminen de ver, vamos a hacer unos grupos y vamos a compartir our ideas. Porque no se puede hacer aquí. Mándenme un corazón de su chat, por favor. ¿Dónde están ustedes? Bárbaro, qué eficacia. Hola. Okay, ahorita les mando el video Véanlo, por favor. Lo voy a ver ahorita al mismo tiempo yo para que veamos que vayamos on time. Apaguen sus micrófonos, concéntrense y pay attention. Y vamos a regresar a hacer esos grupos. ¿Entendido? Vaya, 3, 2, 1, adiós. Vamos a ver el video.
Okay, yo ya terminé de verlo. ¿Ustedes? Any questions so far? ¿Entendieron bien de qué se trata los preposition of place? ¿Sí o no? Ya salieron. A little bit. Little bit. Okay, No pude ver el entonces. video. ¿Hola? Yo no pude ver el video. ¿Por qué? No, no, no sé a por dónde está compartido. Este no lo En encuentro. WhatsApp. En el grupo lo envié. Es que Claudia, no podemos usar ahorita la plataforma porque se ha caído, Sí, entonces no podemos ajá. ver. No, yo igual no pude entrar, pero no lo encuentro en Pero el les envié WhatsApp. ese video porque lo explica bien claro, que dice que in abarca todo, ¿verdad? Es nada específico. El on es sobre y el at está en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, si yo le digo, I am at the gym, ¿verdad? Entonces, usted está en el gimnasio, pero en qué, no especifica en qué parte. Usted puede estar en la entrada, en el área de pesas, en el spinning, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo digo, I am in the gym, está dentro del gimnasio, ¿sí? Esas son las tres, in, at, and on. Entonces, yo puedo decir, I am on the spinning room. Yo estoy en el spinning run. Ya estoy siendo más específica. Y nos da ahí un cuadro donde dice que in es todo, el on es sobre y está el at, ¿verdad? Que es más específico. Eso nos está diciendo el video. ¿Entendimos? Entonces vamos a hacer grupos. Necesito que hagan, siguiendo la regla del video que les envié, que puedan hacer sus oraciones en su grupo, ¿verdad? Cada quien va a ser individual porque no pueden ser las mismas. Y si uno tiene una duda, se pueden apoyar entre ustedes. Ahorita voy a hacerlo acá. Va a ser un. Va a quedar un grupo de tres y los demás de cuatro, ¿ok? Please join it.
On Yo creo que no puede. the table. Ajá. Es, ajá, yo lo entendí que era sobre el on Ajá. es, ajá, que está Oh, exacto, específicamente es en. como que esté diciendo o que estás en el tren, podrías decir, porque el tren se mueve, entonces estás on the train. On the train. Ajá. Creería yo que podría utilizarse así. Ajá, es que ahí es donde me da confusión, ajá, Ajá, es el que. verbo. Y otra también podría ser, the pencil is on the table. El lápiz está en la mesa, digo yo. Ajá, eso puede ser correcto. Sí. Porque casi se acierta más a un objeto, creo yo. Ajá.
Bueno, welcome back everybody. Espero hayan estudiado porque vamos a hacer a little quiz. Preparen su teléfono, vamos a jugar Kahoot. Si están desde su teléfono, solo le dan scan al código que voy a poner o si no, meten la contraseña que va a aparecer aquí. ¿Están listos? Yes or not. Bueno, Yes. de estudiar, pero están listos. Y se apuran porque si entran unos cuantos y usted no, el Yes. juego empieza. Ese es el PIN y ese es el código de barra. Así que pueden poner su teléfono así y ya lo va a redirigir inmediatamente. Ponen la cámara de su teléfono. Buscan la cámara de su teléfono. Por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí. Y escaneo el código, luego aprieto ahí donde me lleva la cámara y ya estoy dentro. Y pongo mi nombre, por ejemplo, yo soy Kaina. Listo, vamos, dice. Ya me vieron ahí. Sí. Ok. Los que están desde el cel apaguen la cámara y pueden unir el teléfono, no hay ningún problema. Si está desde el cel, apague la cámara y busque Kahoot, ahí dice ve, W, o solo pone Kahoot, simplemente pone Kahoot y ahí le va a pedir el PIN y el PIN aquí está 639-8493. Le voy a mandar el link. ¿Quién falta? I'm Ya estuvo, ¿verdad? done. Ok, copiamos el código y entramos en la... Yo entré por el teléfono. Sí, se puede, yo también. Ok. Sí, se puede. Ok, ahorita somos 21 participantes. Tienen que haber 21 acá. Adiós. 1, 2, 3, 4, 5. No. No hay menos. Solo 15 hay. What happened with the rest of you, my friends? El pin aquí está, 639-8493. Aquí está. Hay 16. Faltan todavía. Emily, Damaris, Marlon, Mary, Sabrina, Sara, Kevin. Qué bonito salen todos aquí con su nombre. Teacher, Dime. ya funciona la plataforma. Dios, guarda, se quedan, nos vamos, funciona. Bueno, 15 participantes. Vamos a empezar. ¿Ya no se va a unir nadie más? Me acabo de unir yo. Lo siento. Se llama Kahoot, number three. Ok, el que responda rápido también gana, aunque sus compañeros igual. Vamos a ver con at. Ok, at is for a specific place, over the line, votes are correct o ninguna de ellas. Escojan ahí. Bárbaros, se equivocaron. Tres, cuatro se equivocaron y ocho están en lo correcto. Muy bien, the next one. Vamos a ver cómo va aquí. Tammy, are you on fire? Luego está Claudia, Jonathan, Sabrina, José Mauricio. ¿Qué pasa ahí, mi niño? ¿Por qué se quedó en cuarto lugar? Ando en quinto. Muy bien, excelente. Number two, I am at the supermarket. That is true or is false? What do you think?
No pude en la compu, me va a tocar aquí. Ok, 9 de ustedes están en lo correcto y 5 a los leones. Vamos a ver quién es. Bárbara, Tammy, you are on fire. ¿Quién es Tammy? Kevin es el segundo. ¿Quién? No veo. Sí. ¿Ni Ahorita quién, me puedo pues? encender la cámara No, por solo dígame distancia. su nombre completo. Es Ah, Tamara Tamar. Alexandre, Yes. ya. Muy bien, Bárbara, usted sí ha venido. Sí vio el video, los demás a pajarear fueron. On is in a line. On is in a line. That is true or false, my friends. Vamos, equipo. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ok, Dios guarde, 8 de ustedes y 7 están mal. Qué bárbaros. Tammy sigue en primer lugar, Kevin en segundo, Sara está ahí peleando el tercero. José, ¿qué pasó, mi niño? Se perdió ahí, ve. Mari está en el cuarto y quinto, Marlon. Muy bien, vamos, equipo. The next one. 4 de 9. On. What is the meaning of on? Vamos a ver. On my way. ¿Cuál es el mejor ejemplo acá? On supermarket, on the road or none. Ok, muy bien. Aquí habían dos opciones. Podía ser color rojo o color amarillo. Vamos a ver quiénes acertaron. Amén, Kevin. Bárbaro, Kevin, es on fire. Itzmin ha hecho 4 correctas. Vamos a ver el siguiente. ¿Es true or false, my friend? 5 de 9. Dice que perdón, on is in a specific place. That is true or false. What do you think about that? Is true or false? 3, 2, 1. Muy bien, es true. 4 de ustedes andan perdidos. Muy bien, dice Tammy, está en el primer lugar. Kevin, apúrese, quite ahí a Tammy. Mary, Jonathan, chica, muy buen trabajo. Sabrina, great job. Ok, the next one. 6 de 9, corazones bellos. Example with on. I live on First Avenue. I live on this street. I live on America. O ninguna de ellas. What do you think? Muy bien, era esta. Aquí dice que yo vivo en la calle 14, entonces on es. No es para nada específico porque la calle o la avenida 14 es muy grande, ¿ok? Y este no puede ser porque no sería la correcta preposición ahí. Tampoco on America, sería in America, igual esta, in this street, y no existe porque esta es, ¿ok? Vamos a ver. Bárbaro, Kevin y Tamar. Claudia ya apareció en el cuadro de honor. Muy bien. Vamos con In, my friends. Bueno, In ya les expliqué. Entonces, In es el menos específico. What do you think? Live in Cairo. She's in the room. Live in El Salvador. All of them are correct. Bueno, aquí todos se equivocaron porque todas eran correctas. Muy bien, Tammy, you are on fire. Kevin, Mary, Sara. Vamos con la siguiente, la número 8. Vamos, equipo, ustedes pueden. Dice que, Dios guarde, no leo. At it's mean the concept of the place. Esa es un enunciado correcto o falso, ¿ok? Solo tengo 4 respuestas y el tiempo se acaba. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sí, es correcto. Muy bien. Los 5 perdidos que andan ahí, Dios guarde.
Vaya, Kevin, ya está en el trono. Muy bien, sigamos. La última, equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. In, it's mean inside of. O sea, in significa dentro de. ¿Esto es un enunciado correcto o falso, equipo? Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, es un enunciado correcto porque está dentro de. Dice que el in, como explicaba el video, tiene que estar dentro de un lugar, ¿verdad? In the car, in the office, in the building. Tiene que estar encerrado para que usted diga in. Puede ser también un país, ¿verdad? Pero, o sea, hay un límite, ¿sí? ¿Me explico? Vamos a ver el podium de esta noche. En tercer lugar tenemos a Mari. Un aplauso. El segundo, Kevin. Very good job, my friend. Hey, el primer lugar sería para Tammy Barr, para las mujeres al poder, como siempre, ¿verdad? Ahí van a disculpar. Yes, of course. Muy bien. Ahí se nota que los demás no fueron a ver el video. Los que ganaron, felicidades. Muy buen trabajo, equipo. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Tomorrow, Bye. 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 Good night. Bye.